Comienza la revista Impacto. Como de costumbre, con el mes de mayo comienzan a aparecer las primeras lluvias en nuestro territorio y ya cercano el inicio de la temporada ciclónica, estas precipitaciones pueden hacerse mucho más frecuentes. ¿Cómo se ha preparado nuestro territorio? A ello estaremos dedicando la revista Impacto de hoy, en la cual usted habitualmente lo hace. Puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 43518335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perlavisión. Ya tengo en el set de Impacto a mis primeros invitados de la tarde, compañeros de recursos hidráulicos habituales en nuestro espacio cuando tratamos esta temática. Damos la bienvenida al ingeniero Reidel Rodríguez Dueñas, director técnico de la Delegación de Recursos Hidráulicos, y al amigo ingeniero Luis Evelio Estupiñán Suárez, especialista en desarrollo y manejo, lo dije bien, de recursos hídricos y súper habitual en la revista Impacto. Muchas veces nos ha salvado la campana en este tipo de programas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias y buenas tardes. Se impone una pregunta inicial. Ante la llegada de las lluvias, ¿qué situación muestra la provincia? Habíamos dicho en otros momentos, en otros espacios en que ustedes han asistido, que Cienfuegos no es de las provincias más perjudicadas con la sequía, que ha afectado muchísimo a nuestro país. No es de las peores. Habitualmente se mantiene Cienfuegos con sus presas o sus embalses a una capacidad aceptable. En este instante, cuando comienzan a llegar las precipitaciones, ¿cuál es la situación? Bueno, buenas tardes. La provincia nuestra es la que tiene hoy el mayor volumen de almacenamiento en el país. Está en un 77,7%. O sea que la situación que podemos ver a nivel de país, Cienfuegos, como bien tú decías, tiene una situación muy favorable para el inicio de este periodo lluvioso. Específicamente sobre los embalses, todos nuestros embalses se mantienen con una situación favorable. Realizan el embalse de regulador Paso Bonito, es un embalse diario, el cual puede asimilar todas las aguas que podemos que puede recibir en su cuenca tributaria y la puede transformar y no hay dificultad ninguna. Así como en todas, el Salto siempre en el periodo seco, húmedo este, siempre se la pasa, por años se la pasa vertiendo hasta enero, febrero, marzo del año que viene, porque en esa subcuenca tiene un volumen de agua, se genera un volumen de agua a partir de las precipitaciones que es muy favorable. En el caso de Galindo es la que en cierta forma hace un retardo para recibir esas grandes avenidas o lluvias a partir de las precipitaciones que se suceden en su cuenca, pero realiza los vertimientos. El año pasado los realizó, estuvo vertiendo 3 meses y lo puede realizar en estos momentos, pero hoy está un 66%. Ya los otros tres, el otro embalse que es automático también es la mayor presa que tenemos en la provincia, que es Avilé, que es de 190, y su situación hoy está favorable. Tiene 153 millones de los 190 que puede almacenar y puede seguir, no es que llegue a los 190 y sigue puede seguir vertiendo hasta los 205 millones que puede dar de su capacidad. El resto de las tres presas, o sea, Paso Bonito, Abreus y Voladora, son de compuerta, ya ahí la operamos nosotros a partir de la información de las precipitaciones que podemos tener y se hacen las operaciones para mantenerla en los niveles que nosotros podemos minimizar las inundaciones, que si ellas no estuvieran fueran mucho mayores. Bien, ahora, el programa está dedicado a cómo nos comenzamos a preparar. Ya yo sé que con antelación ustedes toman las medidas pertinentes y elaboran un plan de trabajo para la llegada de las precipitaciones. Pueden ser fuertes, puede extenderse el periodo seco, eso no lo sabe nadie, pero también existen los pronósticos y los estudios que ustedes realizan durante años para saber cómo se comportará la temporada. ¿Qué medidas se están comenzando a tomar? ¿Qué es lo que se hace habitualmente en estos tiempos? Mira, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos que estar preparados siempre. Nuestra infraestructura tiene que estar lista a diario. Y en realidad hay que reconocer ese trabajo del mantenimiento que se ha logrado realizar y mantener en las obras para poder enfrentar este periodo. Otra cosa no puede ser, está en dependencia, como bien tú explicas, ya experto en esta materia,
tú puedes, puedes asimilar el volumen de agua que sea. Lo que tenemos que tener a la obra, con todo ese mantenimiento que lleva, diario, que se le hace poco a poco, se le va realizando, y en algunas acciones que tenemos medidas de inspección estatal en las cuales se han trabajado y se vienen trabajando, se están priorizando, y sobre ellas se trabajan, pero no quita de que la obra tenga una situación favorable para enfrentar este periodo, o fuera de este periodo, puede ser un frente, puede ser una onda, puede ser cualquier tipo de evento meteorológico que se suceda y aporte los volúmenes de agua. Lo que necesitamos es que venga el agua. Reidel, decía que está por comenzar además la temporada ciclónica en nuestro país. No solamente, como decía Estupiñán, nos preparamos para la llegada de precipitaciones, pudieran ocurrir eventos de otro tipo, y para ello se prepara, como siempre lo hace, recursos hidráulicos. En materia de infraestructura, sabemos que en los últimos tiempos ustedes han avanzado mucho, muchos mantenimientos, muchas reparaciones, incluso obras nuevas que han aportado al sistema hidráulico o de recursos hidráulicos. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué se está trabajando? ¿Y cuáles son las previsiones? A ver, como te decía Luis, nuestra infraestructura está preparada y se le da mantenimiento preventivo a través del tiempo por medidas de inspección estatal. Te explicaba Luis que era así. Nuestra infraestructura tiene buen estado, ¿no? Y está preparada para los eventos meteorológicos. Ahora, Luis decía una cosa muy importante. Si ellas no estuvieran ahí, los daños fueran mayores. Recuerdo que el año pasado hicimos una conferencia de prensa aquí con los medios a nivel nacional, a video, que porque siempre decimos, no, porque si viene y la presa se inunda y ya, eso no es tan así. Una de las funciones de las obras hidráulicas, en este caso los embalses, es regular las inundaciones. Hoy la provincia de Cienfuegos tiene una buena salud en cuanto a las obras hidráulicas. Solo tenemos un embalse en prevención hidrológica, que es el embalse Abreu, por el tema de cuando aumenta los niveles, la cola produce inundaciones en Roda, por cuestiones que no vamos a mencionarlas aquí, ¿no? Pero bueno, hoy solamente tenemos ese embalse. Años atrás hemos tenido los embalses Avilés, a los embalses Galindo, que debido a eventos meteorológicos han incidido fuertemente sobre la obra. Lo que con esas acciones de mantenimiento que decía Luis, la hemos logrado sacar de ese mal estado y recuperar volúmenes de embalse. Bien, y yo pregunto, sabemos que Luis viene preparado siempre con material gráfico y hoy no es la excepción. La pregunta es, ¿a qué nos pudiéramos enfrentar si aparecieran fuertes lluvias gráficamente? ¿Cómo lo veremos y cuáles serían las consecuencias de las mismas? Sí, hay un material gráfico ahí sobre el comportamiento de las precipitaciones en provincia, o sea, se realizó mediante los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo conjunto con el SITMA. Hicimos un mapa en el cual aparece el comportamiento de las precipitaciones a medida de que se van intensificando las lluvias, y esto nos da, ahí lo podemos ver en el mapa, ahí podemos ver que a medida que se intensifican las precipitaciones, la provincia queda prácticamente bajo la incidencia de las precipitaciones. Por eso es que estábamos hablando que nosotros tenemos que trabajar sobre la base de toda la provincia. Cada Cienfueguero para nosotros vale, siempre va a valer todo. No hay ninguna diferencia con uno con el otro. Es lo mismo las inundaciones que se puedan suceder en Cienfuegos. Otra de las cosas que estamos viendo acá en la diapo es las cuencas. Nosotros tenemos que verlas todas como cuenca, porque es la unidad de gestión mínima en la cual se puede trabajar. Dentro de esa cuenca pueden estar 2 y 3 y 4 y 5 municipios, como es el caso de la cuenca hidrográfica del Damují. Pueden estar 5 municipios, pero todos tributan al mismo lugar. ¿A dónde? A la presa Abreu, a los vertimientos que se puedan realizar, porque se realiza desde Laja, se realiza la lluvia, se acumula desde lo que es el municipio de Roda, desde Palmira, desde Cruces, todas van a tributar a un punto. Por tanto, al verlo como cuenca, podemos verlo así. Entonces, a partir de esas precipitaciones que se suceden, vemos también ahí en el mapa, nosotros tenemos en provincia 102 lugares confirmados con la Defensa Civil, los centros de gestión de riesgos en los municipios,
que se afectan. Y en el caso específico este que estamos viendo en pantalla, es la cuenca Nábana. La cuenca Nábana es de vital para el país, no para Cienfuegos, para el país, porque en ella está la comunicación, o sea, la unión vial de todo el país se trunca ahí en la zona de Anábana. ¿Por qué? Porque ahí debería de ir un puente, pero no se realizó porque vieron ahí en el mapa que se iban a construir dos presas. Al no construirse, ya las afectaciones de la capacidad que tiene el puente que existe hoy está sobre los 980 metros cúbicos por segundo, y ahí se registran de 1000 a 1100 en el último evento hidrometeorológico extremo. Esto que sucedió, llegaron a 1200, entonces ya los lugares de afectación no eran los kilómetros y medio, sino que llegó a 2 y 3 kilómetros la afectación en el vial, y hubo interrupción. Y de realizar nosotros vertimientos desde Voladora en el inicio de la cuenca, los volúmenes y el tiempo de afectación en la autopista nacional va a ser mucho mayor. Ahí también podemos ver, ese es el caso del inicio de la cuenca Nábana, la Voladora, que por cierto están animadas, la parte de abajo tienen ahí las animaciones de los vertimientos, eso es las compuertas de Voladora abiertas a 1.50. Ese volumen de agua que sale desde la presa llega a partir de los 65 kilómetros, llega sobre las 12 a 18 horas, en dependencia de la humedad que pueda tener la cuenca y el cauce hasta allá abajo. La otra fuente que estábamos presentando ahí es la de Paso Bonito, o sea, la presa Paso Bonito, aguas abajo de Áviles, de Anabanilla. En este caso, lo que sucede es que de realizarse vertimientos tan altos que puedan sucederse en la presa Anabanilla, puede estar afectaciones en la presa, y esa es hoy la fuente de abasto de Cienfuegos. Me ha llenado de agua en estos minutos. Les propongo a ustedes, a nuestros amigos televidentes, una pequeña pausa. Vayamos a uno de nuestros materiales y enseguida estamos de vuelta. Yo resido en la zona de Junco Sur. En mi cuadra, específicamente, no hay ninguna situación de alcantarillado, está todo bien. Creo que allá detrás, en Junco Sur Viejo, sí había unos edificios, sí habían así filtraciones debajo y eso. No sé, no le puedo explicar de la alcantarillada, porque casi siempre los crucenses, los que nos quejamos, es el problema del acueducto, que unas veces viene, otras veces no viene. Te lo cobran a veces y el agua sin venir. En cuanto al agua, tenemos dificultades, porque que quisiera expresarlo así, el agua tiene dificultades a la hora de recibir, y a veces nos quitan la corriente eléctrica y no cogemos agua. Pero, a ver, por lo demás, está bastante bien. Lo que hay en la calle Tacón es dos salideros de agua importantes, que a veces impiden la entrada de agua normal. Listo, listo, nunca estamos, sí debemos preparar. Estuvo un poco afectado ahí en la calle Ticó, y hace ya un tiempo ya que, producto de una propia queja, se manifestó, el gobierno estuvo incluso allí y todo se resolvió. Incluso se le tiró la acera a esa zona de ahí que no tenía ni acera, el alcantarillado ha mejorado bastante. Creo que todavía faltan algunas cositas, pero bueno, los detalles. Incluso las tupiciones que habían en el alcantarillado, que brotaban el agua, vertían el agua, agua pañales, mejoró bastante. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos Actualidad, Novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continúa la revista Impacto de hoy y seguimos mojándonos con Estupiñán y Reidel de los recursos hidráulicos en nuestra provincia. Trajiste una información ampliada de lo que pudiera ocurrir, de cómo vertiría en nuestro embalse, incluso de algunas de las consecuencias que pudiera traer. ¿Qué estamos haciendo en este mismo instante, Reidel? ¿Cuáles son las principales acciones desde ya para esperar las precipitaciones? Bueno, como todos deben saber, este fin de semana debemos realizar el evento Meteoro 2023, y tenemos conciliado con todos los municipios acciones de limpieza de zanjas y arroyos y drenajes pluviales en cada uno de los municipios. Específicamente aquí en el municipio Cabecera, hace ya varios meses se viene trabajando en la limpieza de los registros pluviales del casco histórico.
También tenemos concebido la limpieza de los 4 drenajes pluviales mayores de del municipio y acciones en los municipios. Por ejemplo, en Aguada vamos a limpiar las zanjas que drenan toda esa agua que vierte desde acá, desde el 1 de mayo, hacia la derivadora de Anábana. Hemos hecho contacto con los municipios para mitigar, para conciliar las acciones puntuales en cada municipio. Y todo eso está organizado para este fin de semana. Para comenzar este fin de semana. Que lógicamente, no en todos los lugares las condiciones son las mismas, ni las características son las mismas. Por eso es importante la conciliación esta que tú decías con los diferentes territorios. Luis, a través de las redes sociales, sobre todo, seguimos mucho la labor de los hombres y mujeres de recursos hidráulicos. Muy capacitados, lo sabemos, muy profesionales, pero también muy entusiastas. Casi siempre estás tú al frente en esas fotos. Y yo pregunto, además de la tropa de recursos hidráulicos, ¿de quiénes, de qué otros organismos depende este enfrentamiento a las posibles afectaciones por precipitaciones? Mira, bien lo decía, no somos nosotros únicamente como rectores de esta parte de la lluvia y de todo lo que sucede. Está el subgrupo de agua, está acueducto, está aprovechamiento, están las obras hidráulicas, pero está Correo también. Correo tiene 20 lugares que nos brinda la información de la lluvia, y eso es básico para nosotros para poder decir vamos a hacer una operación u otra en un embalse. Pero también está el SIDMA en el Pico San Juan con su equipo en el punto más alto de provincia, que es un pivot. Que es un pivot porque la lluvia que se nos da ahí nos va a apoyar a lo que es Anabanilla, pero también a todas las cuencas del circuito sur nuestro y también para el Arimao, aguas abajo de ahí de esa zona, ¿me entiendes? O sea que son instituciones que son básicas para nosotros en ese apoyo. Pero también hay que decir que están los centros de gestión de riesgo en provincia, en municipio, que tienen todos los estudios de PBR, tienen los estudios de intensas lluvias y deben de manejar estos mismos equipos que tienen en cada municipio, y ese es el apoyo que nosotros necesitamos para, sabes que en dependencia de la fase en que nos encontramos, es que funciona el flujo informativo. Y entonces puede estar inicialmente la fase informativa, que es cada 8 horas, y hay que garantizar esa información cada 8 horas, pero después cada 4, y ya en la alarma es cada 2 horas. O sea, por tanto, es básico ese tipo de trabajo. Pero también con esto funcionan los consejos de defensa municipales, que son los que al final rigen lo que va a suceder en cada municipio. Siempre, como te expliqué ahorita, es la cuenca, porque nosotros tenemos que verlo todo aquí en Abreu, pero tengo que ver qué sucede en Cartagena, tengo que ver qué pasa con el Salto cuando vierte, ¿me entiendes? Pero tengo que ver qué pasa en el Damují cuando pasa en el vial entre Ajuria y Santo Domingo, que también se incomunica, ¿me entiendes? Entonces todos esos viales internos que se pueden suceder, de realizar vertimiento yo en Galindo se nos afecta el vial entre Mijalito, Guasimal, Charca, todo eso queda afectado. Entonces tenemos que prever y saber cada consejo de defensa municipal, cada zona de defensa, los lugares que se les afectan. Y es lo que hemos tratado de hacer siempre, de ir promulgando y también utilizando las redes, porque yo digo que para mí es básico que las personas conozcan. Cuando tengan ese conocimiento, ya no te va nadie, te va a preguntar que si el Salto está en Aguada y por qué el Salto está abierto si el agua está en Aguada. No tiene nada que ver el Salto con Aguada. Y entonces lo que hemos tratado de hacer es explicarle la situación que hay en cada lugar. Cuando llueve no ponemos Covadonga, ponemos Antonio Sancho o Covadonga, como sea, pero ya tú sabes que esa zona es lo que se está sucediendo. Y todas estas acciones con el meteoro favorecen. En el caso, bien, como se decía, en ciudad puede ser en los tragantes, la limpieza, pero tenemos que luchar contra los nailitos famosos de nosotros, que lo tiramos no donde es. También se aglomera muchos residuos sólidos y eso puede afectar los tragantes. Recientemente en el programa
del Triángulo de la Confianza, una compañera nos decía que sí, que estaba roto, que ellos lo arreglaron, está bien, eso hay que reconocer, ese trabajo que hicieron. Pero todas esas afectaciones van a llegar después a que se desobstruya o se obstruya la capacidad que tenemos de los pluviales de Cienfuegos, que no todas las calles tienen su pluvial. Y para terminar esta parte de aquí, decirte sobre el meteoro, que nosotros específicamente, nuestra empresa está trabajando, va a trabajar, en estos momentos está trabajando ya en lo que es Arroyo Palma, desde la avenida 28 hasta la costa. O sea, vamos a limpiar todo lo que tira contra la costa para que tenga una salida más rápida y no se nos obstruya el puente y sea una afectación aguas arriba que se puedan suceder. También lo estamos haciendo en Punta Cotica, lo vamos a realizar 3 días en Punta Cotica. Vamos a seguir trabajando en la parte de Prácticos del Puerto, esa zona ahí la vamos también a trabajar. Vamos a trabajar en el Huachinango, o sea, es una de las zonas que se nos afecta a nosotros, es la zona de ferrocarriles, o sea, el ferrocarril Santa Clara Cruce Cienfuegos, esa zona ahí del ferrocarril en Cruce se nos afecta y va a llegar al Huachinango, o sea, es la pequeña arroyo que pasa antes de llegar a Cruce, y ese lo vamos a limpiar, y ese es un afluente de la Naya. Pero eso va a minimizar las inundaciones y el tiempo de inundación que tenemos en Cruce. Como bien decía Reidel también, se está trabajando con el plan del arroz en la zona de Aguada, evacuar algunas zanjas, que es necesario hacerlo, porque ya con este tiempo que ha tenido, hay asolve y hace falta librarla también. Y vamos a trabajar también en la zona de Santa Bárbara, en Palmira, para evacuar esos volúmenes de agua que pasan ante las lluvias, que se sucedió específicamente en la zona esta del cruce del ferrocarril y el vial. Esa zona queda bajo agua, y entonces eso hay que trabajar sobre ello. Me decías durante la pausa que sobre todo estos trabajos son en esta semana y la próxima, o sea, pienso, lógico, que continuarán esos trabajos después. Sí, ellos continúan en otros lugares del territorio. De esta última oratoria tuya, un poco extensa, saco unas cuantas conclusiones. Una, que lo estás diciendo desde que comenzó el programa, que no es preocupación solamente la cabecera provincial, sino todo el territorio. Decías ahorita, nos interesan todos los cienfuegueros, a todos hay que protegerlos y salvaguardar sus intereses y sus vidas ante una posible posibles grandes precipitaciones y las inundaciones. Otra conclusión es que recursos hidráulicos se mantiene casi siempre, como casi siempre, en la vanguardia de la lucha contra los posibles desastres. Otra conclusión es la comunión de intereses, que es vital, básico, vital para que se desarrollen estas actividades. Nos llegaba una pregunta, Reidel, referida a los recursos hidráulicos, que comentan que casi siempre, valga la redundancia, porque lo acabo de decir con Estupiñán, ustedes dan buenas noticias a los televidentes, o sea, reparaciones, mantenimientos, buen estado de sus instalaciones. Y ahora en estos trabajos preguntan, ¿existe la tecnología, existen los recursos y de cuánto se aprovecha la innovación en recursos hidráulicos? Sí, mira, ahí nuestras brigadas están equipadas, o sea, tienen equipamiento para trabajar. A veces no está en las óptimas condiciones porque... para nadie es un secreto que últimamente hemos pasado por una etapa de neumático, de batería, de carencia de estas cosas, pero existe, se está gestionando, como pudiera decirlo, se está gestionando su mayor aprovechamiento. No tener un equipo parado sin trabajar cuando pudiera cruzar la calle y hacer otro trabajo. Este equipamiento ya es un poco, ya tiene unos cuantos años, pero sí está trabajando. No con la eficacia y la eficiencia que quisiéramos nosotros por todas estas cuestiones, pero sí están trabajando. Ahí quisiera agregar una cosa sobre algo que tú dijiste, que, a ver, sobre el tema de los lugares con inundaciones. Nuestra provincia tiene identificados 102 lugares, 102 principales lugares que se inundan. A través de la planeación estratégica que tiene trazada nuestra delegación, hemos identificado esos 102 lugares en el tiempo, cómo los vamos a trabajar. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en 3 lugares
en la fase de proyecto, que son Cartagena, Aguada y Las Minas. Esos tres lugares pasarían después a una etapa de ejecución y se montarían sobre la etapa de proyección otros lugares. Esa planeación estratégica tiene hasta el 2030 para mitigar 102 lugares aquí en la provincia. Como bien decía Luis, para que llegue a todos y a todas las Cienfuegueras. Bueno, Luis nos está pidiendo la palabra, pero eso va a ser después de la pausa. A ustedes, a nuestros amigos televidentes, vayamos a otro material. Enseguida continúa la revista Impacto. El agua es un recurso escaso y limitado. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero solo el 0,025% es potable. En Cuba, la lluvia es la principal alternativa para brindar agua. Con el cambio climático, la sequía se intensifica y las precipitaciones escasean. Por eso, preservarla es vital. Yo ahorro agua. ¿Y tú? Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Preparados y alertas, cumpla con las medidas orientadas por la Defensa Civil. Contribuye a disminuir las vulnerabilidades. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Continuamos la revista Impacto de hoy. Había dejado a Luis con el dedito levantado. No, Reidel le va a contestar. Y yo propuse la pausa. No, que Reidel le va a contestar. ¿Le pasas el balón entonces, Reidel? A ver, tiene que ver con mi última pregunta, de seguro. Yo hablaba de cosas nuevas. Claro. De proyecciones, y quedó algo por decir. ¿De qué se trata? Nada, en la provincia también tenemos implementado, o sea, se están montando 62 equipos de bombeo solares en lugares seleccionados, más cuatro que son donativos del gobierno, del pueblo de Japón, que serían 66. Hasta el momento tenemos montado 13 estaciones de bombeo con muy buena aceptación por la población y de muy buena tecnología. Le cambia la matriz prácticamente, porque acueducto, y nosotros hoy somos los que más utilizamos la energía eléctrica del país. Y porque el bombeo a Cienfuegos es 24 horas, desde Abreu y desde Paso Bonito, ¿me entiendes? Y hoy nosotros seguimos con más de dos veces la norma que le entregamos a Cienfuegos. Pero bueno, con la situación que tenemos nosotros, con las fuentes de abasto, con los cuerpos de agua, ¿me entiendes? Tenemos la fuente con la capacidad para poderle brindar al pueblo todo el agua que se necesite. ¿A ti te gusta meterte en camisa de 11 varas cuando vienes acá? Y es que cada vez que hablamos de recursos hidráulicos, todos asociamos enseguida el programa con agua. Y agua va a parar acueductos. Este programa se anuncia con tiempo de antelación. Estábamos esperando también representantes de acueducto. Casualmente, ustedes tienen la responsabilidad no de hablar por acueducto, pero es que las preguntas hoy son muy interesantes. Dice un televidente que en Prado y Línea hay más de 5 salideros que vierten a diario. ¿No siente recursos hidráulicos? Inteligente la pregunta. Que se pierde así su trabajo. Y yo la voy a rehacer. En varias ocasiones hemos dicho, no es responsabilidad de recursos hidráulicos, pero mencionaste acueducto tú mismo. Y es verdad que ustedes se han caracterizado por un trabajo muy serio. Hoy somos la mejor provincia en embalse, en aprovechamiento, etcétera. Y ocurren cosas como esta. Hay que responderle al televidente. ¿Qué siente recursos hidráulicos cuando ve que el agua se está perdiendo? A ver, para responderle a ese televidente, existe un programa de chequeo y que le decimos el programa a la ciudad, que se chequea, valga la redundancia, todos los jueves 6:30 de la mañana con las máximas autoridades de la provincia. En ese programa se montan problemas tanto de alcantarillado como de abasto y drenaje pluvial en la provincia.
en ese programa se montan. Y se va chequeando semanalmente su ejecución a través del tiempo, ¿no? Si nos duele, la respuesta es que si nos duele, también tenemos que agregar que el país no ha pasado, o sea, últimamente no está pasando por un buen momento en el tema accesorio para eliminar esos salideros. Nosotros, o sea, como Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ya se importó desde un país amigo, se importó una máquina de elaborar estos accesorios y se comenzaron las pruebas y esperamos que en los próximos tiempos la situación con este tema de los accesorios mejore, porque no es solamente fabricar la tubería, es fabricar el accesorio que conecta una tubería con otro material y con otro diámetro, a eso nos referimos. Aprovecho para decirte otras de las quejas de nuestros televidentes y ahí yo creo que te va a afectar más y lo vas a sentir más. Dicen en 4635 es la salida de la acometida de la ciudad. Alguien podó matas y obstruye la salida normal y crea una situación caótica. Y nos dicen en Cruces, desde Cruces, se denuncia que el acueducto de alcantarillado necesita con urgencia trabajar allí y que le piden al Instituto de Recursos Hidráulicos que apoyen estos trabajos. ¿Trabajar dónde? En Cruces nos dicen, sí, en sentido general. Los televidentes tienen que ser un poco más específicos, pero bueno, nos llega desde ese municipio. A ver, de forma general, las afectaciones, cualquiera que sea de un salidero o de cualquier otra cosa que sea que se pierde el agua, nos afecta a nosotros porque es energía que se utilizó. No viene por gravedad, es energía que se bombeó, es combustible que utilizó el país, que gastó el país y que gastamos nosotros y que gasta porque eso se repercute en el salario de nuestros trabajadores que dependen del agua que se demanda según el balance de agua. Entonces ese balance cuando se aprueba ya es una ley y ese va a ser la parte económica de nuestros trabajadores. Y también es agua vital que se pierde. ¿Me entiendes? Entonces, eso para nosotros vale. Pero ¿qué puede suceder en esa zona? Que llega y se montan 5 o 6 acometidas en un pequeño radio y entonces se afecta, cuando se rompe una, se afectan las otras. Recuerden que Cienfuegos es viejo, Cienfuegos es de 1908, todavía tiene cositas nuevas hechas ahí. Nosotros estamos tratando en el plan de desarrollo local ver si nosotros con la AFD podemos lograr actualizar el acueducto de Cienfuegos, pero esto está en proyecciones, en negociaciones, hasta el 2030, que es el punto que tenemos como pivot de lo que es el acueducto nuevo de Cienfuegos, ¿me entiendes? Con un cambio de matriz, o sea, está la innovación, ya no va a ser de Paso Bonito, va a ser entonces de Avilés, que tenemos mayor capacidad, y entonces vamos a tener una planta nueva que va a hacer el tratamiento. Pero sí hay que luchar contra todas esas salideras, hay que hacerlo. Y nosotros lo vemos en las redes, los compañeros de acueducto, todos los días, primero de mayo, fueron después para solucionar lugares puntuales, pero bueno, a todos no le pueden llegar porque no tienen lo que decíamos de accesorios y cosas para hacerlo hoy. Vamos a hacerlo, sí, lo hicimos y ya. Se hizo en un momento, hace 2 años atrás, se hizo con todas las empresas del municipio y de la provincia, trabajaron en cada asentamiento, o sea, en Buenavista, en Las Minas, en todos los lugares que estaban previstos. Se arregló el Valdechendi, que era salidero y había mezcla. O sea, se hacen cosas, pero que todavía tenemos salidero. Había un salidero aquí, lo tenemos ahí frente a la garita 2 del hospital, 24 horas. Y o sea, que existen lugares que sabemos que están, pero bueno, existe un plan en dependencia de que le pueden entrar o no le pueden entrar, en dependencia de lo que tenga hoy acueducto. Y una de las cosas que quiero ver es que también hablamos de acueducto. Yo los tengo que defender porque se construye algo, están los salideros hoy en el reparto de los médicos, vamos a decir, los edificios estos que están entre 28 y 30, o sea, desde 28 hasta 40, vamos a decir, todos los edificios nuevos que se han hecho, pero hay salideros en las residuales. Eso no fue acueducto quien lo hizo. Se lo hizo una empresa constructora y hoy está el salidero y pasa por frente a la casa de todo el mundo. Vamos a echarle la culpa a acueducto. Hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque después eso va, ¿a dónde va? Vienen las grandes lluvias, ¿para dónde va? Para la bahía. ¿Y después de dónde van los niños a bañarse? A la bahía. ¿Y después qué tenemos? ¿Me entiendes? Entonces, no acueducto, todo el que haga algo tiene que hacerlo como es. ¿Qué es lo que nos están llamando? Que cada cual haga lo que le corresponda.
Mira, y tenemos que llegarle, no le hemos llegado, no le llegamos. Yo te decía que no todo es para que te preocupes. Te decía hace un rato, en una de las pausas, que había mensajes de felicitación y reconocimiento. Incluso hay cienfogueros que dicen que han visto cómo ha mejorado la situación de abasto a diferentes lugares de la ciudad. Muchísimas personas de diferentes barriadas nos dicen que se ha estabilizado el abasto y que saben que muchos de ellos, o sea, que en estos trabajos depende la labor que realizan ustedes. Fíjense, los están poniendo ustedes como rectores que son, y yo creo que tienen mucha razón los comentarios. Ahora, yo quiero tocar un tema que se tocó al inicio someramente. Ahora hablaste de empresas que hacen mal su trabajo o no lo hacen como debían hacerlo. Pero al inicio hablaste del nailito, del desecho, y mucho tiene que ver también en esta tarea que están acometiendo por estos días de obstrucción, no solamente ustedes, acueductos, con la conciencia ciudadana. Siempre aprovechamos estos espacios para llamar también a la conciencia de la población. ¿Cuánto puede ocasionar que todas las personas tiren los desechos donde quiera? ¿Qué ocurre con esto? Mira, ahí tú mencionaste el tema de 46 y 35, uno de los drenajes pluviales mayores de la ciudad. O sea, por donde mayor sale, o sea, por donde mayor volumen de agua pluvial debe de salir de la ciudad. Hoy los invito a que pasen por ahí, el cienfuegero que no ha pasado por ahí, que los invite por ahí. Hoy usted se puede encontrar ahí cualquier cosa, y como decía Luis, eso va hacia la bahía y hacia la salud de nosotros como cienfuegeros. Tenemos que tener conciencia. Hay un eslogan en el sistema de recursos hidráulicos, que tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua, que es un recurso finito, que lo hemos dicho en varios espacios, es un recurso finito. Y si la vamos contaminando, solamente el 1% del agua es accesible para tomar, del 1% del mundo. Y nosotros, por nuestra condición de isla insular, perdemos todo el agua que precipita. Y es por eso que en un momento la voluntad hidráulica llevó a este país de 48 embalses a 259, 263 que tenemos hoy en el país. Para esa agua, tratar de retenerla y tenerla ahí para cuando no haya precipitaciones, poderle dar un servicio a la población. Recurso que para algunos especialistas y estudiosos pudieran ser motivo de futuras guerras en nuestro planeta. Les propongo otra pausa. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto, con la visión de la realidad. Minutos finales de nuestra revista de hoy, y había quedado una pregunta. Un televidente dice, muchos están migrando hacia otras formas de empleo. No sé cuál es el perfil profesional de este televidente, pero se interesa por cómo vincularse a recursos hidráulicos. Nada, acercarse a las empresas del sistema. Estamos hablando de aprovechamiento o la delegación de recursos hidráulicos, el mismo acueducto provincial, municipal, el perfil que más le sea más cómodo. Bien, entonces, a manera de conclusión, Luis, ¿qué podemos esperar de esta época lluviosa y cómo está preparada la provincia? ¿Estamos listos para enfrentarla? Sí, yo pienso que sí estamos listos y debemos estar listos. Yo pienso que la unión entre todos los subgrupos que participan en estos eventos, meteorología es básico, le decía el subgrupo de agua para no especificar ninguna entidad como tal, correo, la zona de defensa, es la base de todo, es la zona de defensa. Y esto que estamos hablando nosotros acá, hay que llegar a la base. Para saber que a Potrerillo hay que irlo por la noche, a las 12 de la noche, y ahí en la zona de defensa reporta a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6.
y a las 8. Ya después entra el horario normal de trabajo, pero ese horario es la zona de defensa. Por eso que digo que como Consejo de Defensa Municipal es lo básico para el trabajo por Cuenca. Por Cuenca, no podemos verlo como un municipio, tenemos que verlo de forma general. ¿A dónde va esa agua? En el Caunao se nos inunda Potrerillo, se nos inunda Lagunilla, se queda incomunicado como Comunayagua y Cienfuegos, tienes que ir por Rancho Luna. Entonces, eso es lo que tenemos que verlo como tal. El Cienfueguero, Cienfueguero, municipio, zona de defensa, tiene que decir, se me inunda, pero ¿qué pasó en Potrerillo? ¿Qué pasó en Cruce? ¿Me entiendes? O sea, tenemos que verlo de esa forma y en la unidad de todo, como siempre lo hemos hecho ante este tipo de eventos. No solamente en la unidad de todos los que tienen la responsabilidad de hacerlo, sino en la unidad de todos los cienfueros en general. Me están haciendo la seña. Y de todos los cienfueros, porque como dice el eslogan de recursos hidráulicos, ¿cómo es? Porque el agua es vida. En el caso de nosotros, ¿sí? Porque el agua es vida. ¿Y cómo es completo el eslogan? ¿El que usted decía? Tomar conciencia nos dará vida, pero tomar... Al revés. Tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Y así vamos a despedir nuestra revista de hoy. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y recuerde que este es el programa de mayor impacto en Perlavisión. La cita siempre el próximo jueves en la tarde. Soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando.